Hola amigos y amigas de todo el país, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Tech en su especial de fin de semana, en el espacio donde les estaremos llevando un resumen de las notas más destacadas. Y vamos a comenzar viendo los avances del día de hoy. En el programa del día de hoy les presentamos, la empresa Uber confirmó que su servicio de taxi aéreo será probado y testeado el 2020. Ingenieros del MIT desarrollaron un robot que aprendió a jugar Jenga, mirando y tocando gracias a la inteligencia artificial que posee. Japoneses emplean un simpático robot campesino para cuidar sus plantaciones de arroz. En Sucre, Diego Condori, el niño prodigio que construyó un robot pianista, viajará a Estados Unidos en el mes de agosto con el apoyo del gobierno nacional. La estudiante universitaria Grisel González creó un guante robótico que interpreta el lenguaje de señas. Storytel es un Spotify de audiolibros, un emprendimiento que hoy en día tiene una gran acogida. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Comencemos con la información. La empresa Uber confirmó que su servicio de taxi aéreo será probado en ciudades como Los Ángeles en 2020. Desde hace un par de años, Uber ha expresado su interés por realizar un servicio de taxis aéreo, y al parecer ya se encuentran en una etapa final de su desarrollo. El día de hoy, la compañía ha seleccionado su tercera ciudad de pruebas, Melbourne, pero anteriormente ya había confirmado que este servicio sería probado en Dallas y Los Ángeles, ciudades con bastante tráfico. Susan Anderson, gerente regional en Australia, comentó que el gobierno de su país está adoptando este tipo de proyectos sobre el futuro del transporte. De esta manera, Melbourne fue seleccionada por tener factores demográficos únicos, así que es ideal para las pruebas. Esta etapa de testeo comenzará en 2020, 3 años antes de lo que se esperaba. Los primeros viajes serán desde el centro comercial Westfield hasta el aeropuerto internacional, lo cual es un recorrido de 12 millas en un total de 10 minutos. En auto, este mismo tramo se completaría en 25 minutos. Uber está trabajando con varias empresas para desarrollar este servicio. Entre ellas está la NASA, quienes están creando un sistema de control de tráfico aéreo. Y para el año 2025, el 10% de los automóviles del mundo usará litio, algo muy positivo para el país. Se tiene previsto que para el Bicentenario de Bolivia, el 10% de los automóviles del mundo serán eléctricos y funcionarán mediante el uso de baterías de litio. Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. El proceso de industrialización en Bolivia va a paso firme y parece que el futuro sonríe al país que es el centro de Sudamérica. Según consultoras encargadas en el estudio de recursos naturales, el litio boliviano duraría más de 100 años y se convertiría en la Arabia Saudita del litio, en clara alusión a la cantidad de petróleo que tiene el país del Golfo Pérsico. En los últimos años, con el crecimiento geométrico de los automóviles eléctricos que usan baterías de litio, con la tecnología 5G que también usa energía producida por baterías de litio y con la emergencia ambiental mundial de evitar usar energías que provienen de fuentes cercanas al petróleo, parece que el denominado Triángulo del Litio, Bolivia, Chile y Argentina, empieza a ser cada vez más importante para el mundo. De estos tres países nombrados, Bolivia tiene la mayor cantidad de recursos evaporíticos y además goza de mayor apoyo para su industrialización y exportación de parte del Estado y empresas de diversos países que invierten su dinero en el país. Se prevé que con el final del proyecto de industrialización de litio, para el 2025 el ingreso por la exportación de litio será de unos 2.400 millones de dólares anuales. Ingenieros del MIT desarrollaron un robot que aprendió a jugar Jenga, mirando y tocando gracias a la inteligencia artificial que posee.
Jenga es un juego de habilidad física y mental en la cual los participantes tienen que retirar los bloques de una torre por turnos y colocarlos en la parte superior hasta que la estructura caiga. Un robot diseñado por ingenieros del MIT ha aprendido a jugar. Para lograrlo, además de la máquina de aprendizaje con inteligencia artificial, ha sido equipado con una pinza, un brazalete con sensor de fuerza y cámara externa. Todos estos elementos hacen que el robot pueda ver y sentir la torre y cada uno de sus bloques. Mientras juega, el robot aprende si debe seguir empujando o debe cambiar y elegir un nuevo bloque para evitar que la torre se caiga. A diferencia de las tareas o juegos más puramente cognitivos como el ajedrez, Jenga además requiere el dominio de habilidades físicas como sondear, empujar, mover, colocar y alinear piezas. Requiere percepción y manipulación interactivas. Esto es muy difícil de simular, por lo que el robot tiene que aprender en el mundo real, interactuando con la torre Jenga real. El desafío clave es que el robot aprenda el sentido común sobre los objetos y la física a partir de un número relativamente pequeño de intentos fallidos. Y japoneses emplean un simpático robot campesino para cuidar sus plantaciones de arroz. Un ingeniero de la empresa japonesa Nissan desarrolló un robot minimalista que flota en el agua de las terrazas de arroz y reduce su transparencia. Gracias a su trabajo, las malezas que crecen en los campos de ese cultivo reciben menos luz solar y mueren. La eliminación de las malezas de los campos con cultivos de cereal es algo importante. Ante la siembra, los agricultores a veces utilizan las herramientas que implican uso de fuego, pero más a menudo aplican herbicidas. En diferentes países hay métodos locales que ayudan a proteger los campos. En cuanto al arroz, el cultivo crece en el agua, por lo cual los herbicidas o la siembra no siempre funciona bien. En cambio, los campesinos intentan reducir la transparencia del agua para controlar el crecimiento de las malezas. Cuanta menos luz solar llegue al fondo, más difícil será realizar la fotosíntesis para las plantas que están en profundidad. Los científicos ya crearon un tinte especial para combatir las algas en los estanques. Pero un ingeniero intentó reducir la transparencia del agua sin utilizar productos químicos. Su pequeño robot blanco con agujeros parecidos a ojos pequeños, que posiblemente contenga unos sensores, tiene una forma cuadrada con longitud de lado de 60 centímetros, pesa 1,5 kilómetros y puede flotar en forma autónoma por las terrazas de arroz llenas de agua. Según el video presentado por Nissan, el autómata es capaz de orientarse sobre el terreno con la ayuda del GPS. La empresa japonesa todavía no ha presentado detalles sobre la efectividad del dispositivo, por lo que no está claro si realmente ayude a reducir la cantidad de herbicidas utilizados. Sin embargo, en el comunicado de prensa, se dice que el robot ya está utilizado activamente en las terrazas de arroz en la prefectura de Yamagata. Al mismo tiempo, las tecnologías para aplicar herbicidas también se están mejorando. Recientemente, ingenieros australianos presentaron un robot agrícola llamado Swaubot, capaz de detectar de manera independiente las malezas en el campo para posterior fumigación con herbicida. Y con esta información, vámonos a una pausa. Al retornar más de robótica, estaremos hablando del niño prodigio chuquisaqueño que construyó un robot pianista. Enseguida retornamos. En Sucre, Diego Condori, el niño prodigio que construyó un robot pianista, viajará a Estados Unidos en agosto con el apoyo del gobierno nacional. Diego Condori, el niño de 10 años de Sucre que construyó un robot pianista, viajará a Estados Unidos el 15 de agosto para ser parte de un campamento de verano en la NASA. No es nada sencillo hacer esta clase de robots, ya que eso fue de mi imaginación que ha salido. No fue el que saqué del programa, sino yo he creado ese robot, ya que me gusta el piano, decidí hacer esto. Porque podía haber hecho cualquier otra clase de robot, pero como me gusta el piano, decidí escoger eso. El menor, para llegar a la NASA, tuvo que realizar 3 proyectos, entre ellos un robot que ganó y se sitúa entre los 20 mejores de 470 países. Bueno, tenía que hacer 3 proyectos. Uno, la colonización hacia Marte, lo cual la Tierra ya se está llenando,
y es verdad, se está llenando. Y necesitamos un nuevo medio, algo que nos lleve hasta Marte, ya que es un poco más caluroso, pero tiene incluso agua congelada debajo de la Tierra, ya que es igualito, Tierra y Marte es igual. Y entonces, cada 4 años la Tierra y Marte se ponen alineados y podemos construir un cohete para capacidad de 16 personas como máximo y que nos enviamos hasta ahí, primero a la Luna y de la Luna hasta Marte. También fue cómo eliminar la basura espacial, ya que fueron suspendidos hartos proyectos espaciales debido a la basura. Entre 470 postulantes y entre los 20 mejores. Su tutor destaca el desprendimiento de Diego Condori y afirma que en Sucre existe un potencial de recurso humano en el área de robótica. Un norte, ¿no? Tanto de Ten Minds como los centros de capacitación tecnológica de la Universidad Andina y en colaboración con la empresa pública Kipus es poder llegar a más personas y que estas personas tienen acceso a educación como la tuvo Diego, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, así cualquiera con ese tutor o con tantos profesores, pero esto es, tiene que expandir, tiene que ser más jóvenes en Sucre, y se ha demostrado que Sucre es la punta de lanza en el tema de la robótica, siendo campeón tantos años en robótica, y vemos que es aquí, hay que confiar en Sucre y hay resultados. Tras hacerse viral esta noticia positiva, Condori junto a su padre viajarán a Estados Unidos en el mes de agosto con el apoyo del gobierno nacional, que pagará todos los pasajes de ida y vuelta al país del norte. Me está apoyando, nos va a ayudar con los pasajes, también la inscripción ya son $1,200, no es nada fácil de conseguir eso y nos está ayudando en eso el vicepresidente. Sí, me siento muy recontra feliz. Es un sueño conseguido, hecho realidad. Por último, tras obtener su beca en la NASA, el niño prodigio en un futuro espera salir del país para superarse. Quiero salir de América, como trabajar en el Oxford. Estar en la Universidad Oxford. Ese también ha sido uno de mis sueños muy motivacionales. Condori, con sus 10 años, ya ganó por 2 veces en las Olimpiadas Científicas y competiciones de robótica a nivel nacional y departamental. Continuamos en el país, pero esta vez en la ciudad de La Paz, la estudiante universitaria Grisel González creó un guante robótico que interpreta el lenguaje de señas. ¿Podido entender de qué es lo que están hablando estas personas? Pues con seguridad la mayoría de nosotros no entendemos porque no sabemos el lenguaje de señas. ¿Usted sabía cuántas personas en el mundo son sordomudos? Es un dato que también la mayoría desconoce. ¿Cómo está tu familia? Bien, muchas gracias. ¿Tú me puedes ayudar, por favor? ¿Cómo? Quiero aprender lenguaje de señas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que 360 millones de personas sufren pérdida auditiva. 328 millones son adultos y 32 millones son niños, más del 5% de la población mundial. En Bolivia, y de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, 3 de cada 100 personas tienen alguna dificultad permanente, correspondiendo a 50.9% a mujeres y 49.1% a hombres. Estos son datos que preocupó a Grisel González, estudiante universitaria de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Univalle, razón por la cual buscó ser un agente de cambio a favor de este sector de la población. ¿Tú ya has hecho la prueba con alguna persona que tenga esta dificultad, que te ha logrado entender cuál ha sido su percepción? Claro, fue con una persona, yo soy parte de la clínica alemana, entonces con una persona, y sí, le encantó el proyecto y
todavía es un prototipo, como todavía es un prototipo, entonces le dije que voy a desarrollarlo un poco más para que sea, porque todavía desarrolla de la A a las Z, entonces quiero que sean palabras y números. Grisel, ciudadana veniana, asegura que si bien no tiene ningún familiar suyo, que sea sordo o mudo, trató de ponerse en el lugar de estas personas cuando tratan de comunicarse con la mayoría de la población y estas no les entienden. Por ello desarrolló en 2 años un guante que interpreta el lenguaje de señas. Claro, lo desarrollé en 5 meses. La aplicación fue solo en 1 mes porque no es tan difícil, no es tan complicado, fue lo más complicado el guante. Sí. ¿El dinero ha salido todo de tus recursos, el apoyo de tus padres? Sí, fue todo de mí, también con el apoyo de la Socified y Redisit, que es parte de la Universidad del Valle. Coméntame más o menos un aproximado de cuánto en recursos económicos has necesitado para... Como unos 2.000 bolivianos, ya que los sensores son un poco más caros. Sí. La universitaria explicó que la finalidad social del guante es permitir la comunicación y que en un corto plazo este pueda ser producido en masa a un bajo costo, para que las personas puedan adquirirlo, una labor que estima tomará 1 año más. Sí, esa es la meta, de poder llegar a personas que puedan comprarlo y también, claro, que no sea tan un costo elevado, ¿no? Para que puedan ingresar a este guante. Bueno, mi objetivo es hacer 2 guantes, que sea para las 2 manos, como el lenguaje boliviano es con las 2 manos los movimientos. Entonces, de aquí a un futuro, yo creo que, no sé, 1 año tal vez, pueda desarrollarlo completamente. Grisel asegura que su siguiente paso es que el guante no solo interprete el abecedario, sino palabras enteras y números, para que así sea más eficiente para quien pueda utilizarlo. Importante destacar la labor que realiza Grisel, pues al ponerse en los zapatos de otros, está desarrollando un producto que sin duda podrá simplificar la vida de muchas personas, no solo en nuestro país. ¿Por qué no llevar a esta idea a una escala aún mayor? Cambiando de información, Storytel es el Spotify de los audiolibros, un emprendimiento que hoy en día tiene una gran acogida. Escuchar historias es una de las formas más antiguas de transmisión de cultura y entretenimiento entre los humanos. Y aunque nos hemos apoyado en tecnologías cada vez más sofisticadas, un arco que va desde la imprenta hasta la realidad virtual, para acercarnos a la magia de la narración, el poder de seducción de la voz se mantiene vigente. La renacida pujanza por los podcasts y la tendencia al alza de los audiolibros, un formato que parecía olvidado, así lo demuestran. Los grandes aliados de esta nueva vida de la literatura para escuchar son paradójicamente los smartphones. Una de las compañías que más han apostado por ese crecimiento es la sueca Storytel, aunque en su origen estuvo a punto de fracasar estrepitosamente por adelantarse a los tiempos. Hoy la compañía de audiolibros sueca está presente en 15 países y cuenta con unos 380.000 suscriptores. Un reciente artículo saludaba la llegada de Storytel como una gran noticia, al considerar que sus ediciones son técnicamente impecables. Las ventas de audiolibros crecieron en 2016 un 31% hasta alcanzar los 1.630 millones de euros con 35.000 títulos publicados. Jonas Zellander cree que esta forma de consumir literatura no es enemiga de los libros tradicionales, más bien busca promover la lectura en el mundo utilizando nuevas tecnologías. Y después de esa información les propongo una breve pausa, enseguida retornamos. Ya finalizando el programa del día de hoy, les presentamos las mejores cámaras deportivas para sus aventuras en vacaciones. Si lo tuyo es el deporte y la acción, necesitas una cámara deportiva o también conocida como GoPro. Estas cámaras están siempre listas para capturar los momentos más emocionantes de tus vacaciones. Conozcamos algunas. La GoPro Hero 7 Silver, que ha salido este año en compañía de la GoPro 7 White, así como la GoPro 7 Black, es ya una de las mejores opciones de compra. La cámara es sumergible a 10 metros de profundidad sin carcasa ni protección extra, y ahora la pantalla de 2 pulgadas es táctil. Dispone de una cámara de fotos de 12 megapíxeles con inteligencia artificial, la óptima para la grabación de video. Tiene la opción de disparo RAW y HDR con ráfagas de hasta 30 FPS y diversos modos de disparo, foto, ráfaga, timelapse, video y modo noche. Está disponible por un precio de 48 euros.
Con la capacidad de sumergirse a una profundidad de hasta 30 metros, la Olympus TG Tracker ofrece la mejor impermeabilización del grupo, sin necesidad de ningún protector adicional. También es a prueba de congelación y a prueba de golpes, lo que da un poco de tranquilidad adicional de que podrá sobrevivir a diferentes escenarios. La grabación de video está disponible en 4K, además hay grabación de video de cámara súper lenta, pero solo a 720p. El aspecto un tanto extraño del rastreador se debe en parte al hecho de que tiene una lente súper gran angular que le da un alcance fantástico para grabar una amplia área de escena. El Yi 4K es una buena opción. Esta marca menos conocida brinda muchas especificaciones impresionantes por el dinero que cuesta, incluida la grabación de videos 4K hasta 60 FPS. La estabilización de imagen también es de gran calidad. También tiene comandos de voz y una ingeniosa pantalla táctil. El único inconveniente, y es una gran sorpresa, es que esta cámara no es impermeable por sí sola. Para eso necesitarás una carcasa impermeable. La duración de la batería es de alrededor de 90 minutos si se graba videos 4K a 30 FPS, con aproximadamente media hora a menos si sube la velocidad de cuadro a 60 FPS. La Sony X3000 viene con una carcasa subacuática incluida en la caja, que permite llegar a una profundidad de 60 metros, ideal para quienes les gusta el buceo y deportes similares. Esta cámara ofrece grabación de video 4K hasta 30 FPS, pero particularmente impresionante es la calidad de estabilización de imagen, gracias al balance óptico de Sony que puedes usar cuando disparas a todas las resoluciones y velocidades. Como punto de diferencia de casi cualquier otra cámara de acción, el X3000R viene con un control remoto de visualización en vivo que puedes usar para controlar la cámara a distancia, con imágenes previsualizadas a tiempo real. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que todo el material seleccionado para ustedes haya sido de su agrado. Conmigo el reencuentro el día lunes a las 3 de la tarde con más información tecnológica. Chao, chao.